fenómeno natural, el socavón, ese hundimiento, y tiene un nombre específico con el que se conoce de manera técnica, sin duda modifica el plan de desarrollo urbano de Juan C. Bonilla. Claro que sí, lo modifica. Y ahí va a tener que contenerse todo ese tipo de previsiones sobre las tierras de ese municipio, de esa zona, cómo podrán ser destinadas para fines habitacionales, para fines de desarrollo industrial. Todo tendrá que ser visto, claro que sí. Todos ajustarnos a la realidad que existe. Por cierto, nosotros ya casi concluimos los acercamientos y los peritajes para poder liquidar las afectaciones de tierras y cosechas. Y voy a urgir al alcalde de Juan C. Bonilla, que nos va a proporcionar el terreno donde vamos a construir la casa de los Sánchez, se apellidan, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sánchez? ¿Cómo se llaman? Xalamigua Sánchez. Entonces, y bueno, vamos a responder como gobierno, que es nuestra obligación moral y política. Que tengan presente todo esto y vamos a revisar todo, y ya se los dije, como se los dije ahí, la sola duda de que extracción de aguas